Decimos a la gente que muchas gracias por haberse quedado. Vayan dejando su like. Tenemos 88 likes o 91. Ya vamos por los 100 likes, los primeros 100 likes. Así que bueno. Bueno, vamos a reaccionar a esto que se llama escenas en películas que me aterrorizaron de niño. No puede ser que en las dos me costó. Voy a leer de nuevo. Escenas en películas que me aterrorizaron de niño, de Fede Wolf. Es el Fede Lobo. Está el coach en los controles, Emi, Jus. Y vamos a darle play en este día de miércoles. Sean bienvenidos a un nuevo video del canal del Fede Wolf. Hemos hecho unos videitos que son algo así como tops, mira las medias, platicando experiencias personales. Y creo yo que les ha gustado. A mí fíjate que no me han gustado. Mejor hicieras videos de otra cosa. Sí, pero tú me ¡chingue tu madre! Eso se va a aparecer aquí. Es por eso que hoy nos pusimos muy terroríficos. ¡Uy, qué miedo! ¡Qué terror! Porque vamos a hablar de las películas, o más bien, de las escenas en películas que me marcaron de niño. Que comience el video, que comience el terror. Por favor, hermanito, púchale play. Número 5, Chucky. Yo era el niño más miedoso para esto de las películas de terror. Cada vez que veía que en la tele estaban pasando Halloween o alguna película de Jason, inmediatamente apagaba la tele. Pero en una ocasión, por ahí de las 10 de la noche, comenzaron a pasar en la televisión la película de Chucky, el muñeco diabólico, o así la llamaron en los Méxicos. Mis hermanas y yo comenzamos a verla, y a los 30 minutos ellas se quedaron completamente dormidas, pero yo no. Desde el minuto 1, el chisme me atrapó por completo, y no pude dejar de verla, porque la película nos muestra a diferentes víctimas que van muriendo a pero el responsable se mantiene oculto. Así que yo pensé que un niño inocente llamado Andy Barclay era el verdadero asesino en la historia. Pero mi corazón se fue para atrás cuando la madre de Andy toma el muñeco diabólico y, sospechando que esta madre está viva, amenaza con quemarlo. Y entonces... Ahorita es gracioso ver al muñequito mentando madres y moviendo la cabezota que no, pero yo vi esto cuando tenía solo 5 años y me recontra cagué del miedo. Además, lo vi en doblaje en español latino, donde la voz de Chucky era una combinación de voces. La primera suena a la misma que tenía de humano y la otra es la del muñeco. Soy yo, Chucky, ¿qué te parece? Ay, no manches, como que sí me dieron los calofríos. Para cuando la película terminó, ya... ¡Hermoso! No, banco. ¿Qué hubieran hecho si la veían de 5 años así, solos? A mí sí me daba miedo. A mí sí me daba miedo, en ¿Chucky? Serio. ¿Chucky? ¿Sabes daba miedo? Yo no me lo acordaba así a Chucky. Yo me acuerdo cuando es que pasaban... Pasa que hay muchas Chucky. Tipo, vos viste capaz ya las más contemporáneas. La segunda, la tercera, cuando aparece ya la cicatrices. Yo me acuerdo cuando era chica también haber visto esa así, cuando ya estaba como hecho percha el muñeco. Yo me acuerdo cuando no me lo acordaba lindo. Muchos niños traumados dejó la Emi, XD. Ayer estaba en modo Chucky la Emi, ¿no? Ayer se enojó. Chingue y chingue y la Emi se puso en modo Chucky. Ay, se me para el corazón. Bueno, vamos a hacer. Era medianoche y junté un chingo de valor para levantarme, apagar la tele y irme a la cama a currucarme hasta que el sueño le ganó al miedo. Sí, estaba muy asustado, pero tenía ganas de ver Chucky 2, película que pude ver en el cumpleaños de una compañerita de la primaria. Ella nos invitó a su fiesta en su casa y en medio de los globos y el desmadre nos pusieron a ver Chucky 2. ¿Por qué en una fiesta para niños pusieron una película de terror? A mí no me pregunten, no era mi fiesta y no eran mis papás. En fin, vamos con el siguiente puesto. Número 4, la profecía. Ay, qué bonitas que son las tradiciones de finales de octubre. Todo el mundo pide su calaverita, nos disfrazamos de pendejadas y nos encanta ver películas de terror. Películas que podemos ver en la televisión. En esta temporada, las transmisiones están llenas de películas así. Y normalmente en mi casa no había problema. Cada vez que empezaba una de estas cosas, yo nomás apagaba la tele y problema resuelto. No mames, cabrón. Qué pinche vergüenza me da. No. No me juzgues. Yo estaba morrito. Pero un día el plan no me salió porque a mí me habían dejado encargado en la casa de una tía a la que le encantaban estas películas. Y cuando comenzó la temporada, ella nomás no cambiaba de canal. Un día me recontra cagué del miedo cuando comenzó a transmitirse una película, pero no cualquier película. No. ¡Oh, su pinche madre! The Omen, o la profecía que a los mexicanos. Qué lindo cuando dice
O dice, y ahí es cuando me fui para atrás. Habla en primera persona, me encanta. Narraba la historia de cómo un culto bien satánico traía el mismísimo anticristo al mundo en forma de un niño llamado Damien que causaba muertes, caos y destrucción. El niño estaba bien chulo, era hermoso, era una familia millonaria, pero todo a su alrededor era muy turbio. Tenía un perro guardián asesino, indirectamente causaba que su madre terminara en el hospital y su padre descubría que este cabrón no era su hijo real. Este niño había nacido de un chacal, mientras que a su verdadero hijo lo habían matado y enterrado. ¡No, amigo, re turbio! Pero la escena que más me marcó fue aquella donde en medio del cumpleaños de Damien, a su nana la hipnotizaba un perro. Entonces se volvía loca, se sube al techo de la mansión de la familia y entonces... ¡It's all for you! ¡Ay! ¡No! ¡Hijo de su madre! Y apenas vamos comenzando. Oh. Número 3, Cementerio de Mascotas 2. Stephen King es uno de los referentes más importantes del terror. Y una de sus obras más famosas es Cementerio de Mascotas, que años después también tuvo su adaptación a la pantalla grande, con la historia de una familia muy feliz que se van a vivir a una casita al lado de una carretera, en donde cada 5 segundos circulan trailers hechos la chingada. El gato de la familia fallece y Louis, el padre de la familia, lo entierra en un cementerio indio. Las cosas se ponen turbias cuando el gatito regresa de la muerte, pero ahora en malévolo. La felicidad de la familia se fue a la mierda cuando el bebecito de la familia, Gage, es atropellado y entonces el padre va a enterrarlo al mismo cementerio indio para revivirlo. El chamaquito también regresa y aquí comienza el caos y la destrucción porque mata a todos los que se encuentra, a un viejito, a su propia madre, etcétera, etcétera. Todos se murieron. Fin. Aquella película fue bien popular y por lo mismo a fuerzas quisieron armarle una secuela. Cementerio de Mascotas 2 no está basada en ningún libro, la película no es tan buena como la primera, pero tiene sus momentos y además actúa Edward Furlong, sí, el de Terminator, y yo por eso comencé a verla. Aquí conocíamos la historia de dos amiguitos, Jeff y Drew. Este último tenía un padrastro bien culero llamado Gus, un viejo mamón que lo golpeaba y lo echaba de la casa por cualquier cosa, pero un día el muy cabrón cruzó la línea y nomás porque el perrito de Drew no dejaba de ladrar, ¡mocos!, que lo mata de un balazo. ¡Exijo venganza! Por accidente, Drew y Jeff entierran al perrito en el cementerio indio, volviendo a repetir la historia, donde el perro regresa malo y agresivo. Una vez más, Gus comenzó a golpear al niño gordito porque este se salió de la casa sin avisar. Y este es el momento donde el perro decide ponerle un final a los golpes de este cabrón. ¡Qué hermoso! Gus sí se merecía ser castigado, pero el pinche perro se pasó de sanguinario arrancándole un pedazo del cuello. Lo que más miedo me dio de esta escena, aparte de ver los ojos del Gus, es este sentimiento de que hace unos minutos todo estaba bien y ahora dos niños tienen que lidiar con el cadáver de este señor. Como ya se imaginan, al final cometen la pendejada más grande de la vida. Lo entierran en el chingado cementerio indio y Gus regresa en modo zombie con comportamientos bien bizarros. Se ríe a carcajadas con la boca llena de comida, a la madre la trata mal y se cubre el agujero de su cuello nomás con una venda. Con el tiempo se chinga un niño usando la rueda de una motocicleta y una vez más todos se murieron. Pinche terror de antes sí estaba bien ojete, ¿a poco no, mi carnalito? ¿Sí? Mejor hay que poner caricaturas para que se nos pase el miedo. Nel, ahora se aguanta. Número 2, el regreso de los muertos vivientes. Hay un chingo de películas de zombies, que zombies coreanos, zombies en videojuegos, zombies de tables, zombies con Cillian Murphy, zombies contra Brad Pitt, zombies españoles, etcétera, etcétera, y un enorme etcétera. Todas estas películas existen gracias al trabajo de dos personas, George A. Romero y John Russo, que escribieron la película más importante de la historia zombie, Night of the Living Dead, que nos narraba las aventuras de dos hermanitos que se encuentran con un viejo loco que los atacó de la nada. Con el tiempo descubren que los muertos están volviendo a la vida y andan por ahí con un solo propósito, comer gente. ¡Qué rico! De esta película, Romero y el Russo hicieron cada uno su propio universo de películas. Romero trabajó en Dawn of the Dead en el 78, Day of the Dead en el 85, Land of the Dead en 2005 y Survival of the Dead en 2009, mientras que John Russo trabajó en Return of the Living Dead en el 85, Night of the Living Dead en el 90 y Children of the Living Dead en el 2001. En este puesto te voy a hablar de la primera película de Russo en solitario, El regreso de los muertos vivientes, donde un par de trabajadores en una fábrica misteriosa
termina liberando un gas venenoso por accidente, que primero revive un muerto, al que le cortan la cabeza y lo rebanan en varias partes, pero esta chingada cosa sigue viviendo, así que toman la peor decisión de la vida, quemarlo, porque el humo sube a la atmósfera, creando una lluvia que comienza a reanimar a los muertos. Simios imbéciles. Esta película plasma perfectamente porque a los no muertos hay que tenerles un chingo de miedo, porque esta versión de zombies no mueren de un balazo en la cabeza, puedes quitarle las piernas o cortarlos en pedazos, pero los muy necios van a seguir luchando. Si a todo esto le sumamos que cada vez son más, estamos jodidos. La escena que más me marcó es esta donde unos paramédicos llegan a la zona a ayudar. Uno de ellos prende los faros de la ambulancia y entonces... ¡No! ¡Hijo de su madre! Imagínate nomás prender una luz y que un chingo de gente te esté esperando así. ¡Me asusté! Esta película corren, son rápidos y son inteligentes. Uno de ellos nos explica que la razón por la que siempre buscan devorar cerebros es porque estar muertos les causa dolor y comer cerebritos es lo único que los calma. La muerte duele. Antes de ver el puesto número uno, vamos a ver otras escenas en películas que me traumaron de morrito. No, fea, fea esa. Ese era muy turbio. Sí, ese sí. ¡Ay! Número 1, El Exorcista. El peso pesado de las películas de terror, la leyenda del tema del exorcismo y la historia donde una niñita nos cagó del susto. Esto es El Exorcista, perros. Qué buena película. Oh, así es, amigos. Esta película causó tanto impacto que la gente salía llorando de los cines. Y a día de hoy hay chingos y chingos y chingos de películas que tratan el mismo tema, pero ninguna lo ha logrado como esta. Es más, ni siquiera las secuelas del Exorcista lo han hecho tan bien. Obviamente me enteré de la leyenda de esta película cuando era un niño, pero nunca quise verla completa, sobre todo por una escena en especial donde la pobrecita Regan ya comienza a convulsionarse haciendo estas abdominales todas agresivas y huevos, se le pusieron los ojos en blanco. Esta escena la vi por mero accidente y pasé noches enteras en vela porque no quería dormir estando boca arriba, ya que sentía que el chamuco me iba a poner a hacer abdominales. Durante años evité y evité la película. Es más, la de Eso el payaso me la vi completa y varias veces, pero con El Exorcista jamás pude. Siempre hay una película que de niño te da más miedo que las demás, y yo les voy a dar el mismo consejo que me comentaron a mí. Ahora que eres mayor, anímate a ver aquella película que siempre pospones. Te vas a dar cuenta de que no es tan grave como pensabas, y así vas a superar un pequeño miedo. Hay que vencer los miedos, banda. Es parte de crecer, Timmy. No, yo me llamo Kenneth, yo no soy Timmy. No. Ah, ¿no te llamas Timmy? Ahora que veo El Exorcista de adulto, me doy cuenta que era menos pesada de lo que recordaba. Vean nomás, el diablo se ve ridículo así de maquillado. Pero aún así, tiene muchas escenas que a día de hoy causan impacto. Como esa donde Regan anda de grosera con una cruz. O esa donde se le voltea la cabeza. O esta donde baja las escaleras como araña. O esa donde usa la voz de la madre del padrecito Damien. O esa donde flota y recibe latigazos invisibles. Imagínate nomás ver esto en los 70. Si sales con ganas de irte corriendo a la iglesia, ¿sí o no, banda? Este es mi top de momentos o escenas que me traumaron de niño. ¿Cuáles fueron las tuyas? ¿Qué escenas viste de morrito que no te dejaron dormir por años? Déjamelas todas en la parte de acá abajo en los comentarios. ¿Te gustaría que armara ahora un top de películas que me dieron miedo, pero de adulto? No seas malito, deja un like, suscríbete, deja un comentario o comparte el video para que el algoritmo de YouTube nos trate mejor. No sea malo, jefe. Y bueno, gente, hasta que dejamos el video del día de hoy, que fue muy perturbador, muy de miedo. Bájale, bájale. ¿Qué opinan? Me gustó, me encantó. Muy bueno, ¿no? Como, sí. Qué gracioso es Fede Wolf. Sí, totalmente. Estuvo buena, me gustó mucho. ¿Y cuáles fueron una escena si tienen que elegir una escena que lo haya traumado? ¿De esos? De su vida. Que hayan visto de niño una película. De mi vida, una de Terrifier, cuando le aparece la chica sin cara, le aparece así, con unos cositos así. Esa fue la parte que me traumó toda mi vida. Boludo, odio el terror.
Lo detesto. ¿Por qué? ¿Cuál es tu trauma más? No, me corre por el cuerpo ahora esa sensación de... Sí, no, a mí con El Conjuro, cuando que es la película esa de Annabelle. Ay, Dios mío. ¿Cuándo qué? ¿Sabes que yo nunca vi películas de terror? Y la única película que vi que para mí era muy de terror era una de vampiros, digamos, que tenía a todos los bebés colgados en el techo. Muertitos, digamos. Qué turbio. Mi papá estaba viendo eso y dijo, ah, me voy al baño, le dejo el tele prendido, la changuita está sola aquí. Así está. Como Lisa Simpson, así. No, me paré. No sabía dónde estaba. No sabía dónde estaba el control. Me paré, me fui al baño. Me planté a tocar la puerta hasta que salió. Acabé el tele. Me daba mucho miedo. ¿Sabes qué? Yo tengo una anécdota. Vamos a Mendoza con el club. Teníamos 13, 14 años. Éramos niños, ¿no? Uno piensa que ahí es grande, ¿viste? Que fue a playa esa, pero sos un niño. Y cuestión de que estábamos alojados en un hotel que quedaba como en el medio del bosque, en Uspallata, que es, digamos, como Tafí del Valle, pero en Mendoza. Y es la última ciudad antes de cruzar a Chile. O sea, queda bien arriba, queda en la cordillera. Cuestión de que este hotel estaba como en el medio de un bosque grande y un entrenador nos llevó ahí al medio del bosque. Dice, bueno, vamos a hacer no nos dijo nada, vamos a hacer una vueltita por el bosque para que conozcan de noche, ¿no? Era de ya entrada las 12, 1 de la madrugada. Y llegamos a un lugar y ya no se veían luces a la vuelta. Entonces no sabíamos para dónde quedaban las cabañas donde estábamos nosotros. Y nos empieza a contar historias de terror. Yo tenía un miedo, no sabes, nunca tuve tanto miedo, pero no pensaba moverme de ahí hasta que no nos vaya. O sea, de última estábamos todos juntos. No iba a pasar algo a todos juntos, pero mi miedo no se calmaba por eso. Yo quería que termine la historia. Encima esos minutos son eternos, ¿viste? Me acuerdo que a uno de los chicos le dio tanto miedo, pero tanto miedo, que el vago se levantó y se fue. O sea, le daba menos miedo irse por el bosque caminando solo que quedarse escuchando las historias. Se fue, se levantó un loco y se entró a caminar solo. Caminando sus primeras cuadras y corriendo en las otras. No sé cómo, llegó después de las cabañas, llegó. Pero fue muy gracioso y me acuerdo de que después volvimos todos corriendo. Porque no sé quién dijo, ponele, a esto que te cuentan la historia y cuando estás en el prime de la historia. ¡Ahí viene! ¡Ahí está! ¡Pum! Y te alumbra algo. Y empieza a correr por el entrenador y ya todos íbamos corriendo detrás y ya veían cosas, los vagos, todo hermoso. Qué hermoso, qué lindo que son esas experiencias. No, horrible. No, o sea, esos campamentos que los profesores los súper disfrutan. Casi me muero yo. Bueno, hasta acá esta reacción, coach.